El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha presentado este martes un recurso por la vía contencioso-administrativa contra el PIN parental implantado en los centros educativos de la región de Murcia a principios de curso y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia su suspensión cautelar. El recurso llega un día después de finalizar el plazo del requerimiento que el Ministerio, dirigido por Isabel Celá, remitió el pasado 17 de enero a la Consejería de Educación y Cultura de Murcia, instando a retirar de las instrucciones de inicio de curso esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos. El Gobierno de Murcia, formado por Partido Popular y Ciudadanos, no ha dado marcha atrás y dejó sin respuesta el requerimiento del Ministerio de Educación.